Vale, chicos, estamos en directo, creo, ¿eh? Si no me equivoco, todo sale bien, todo sale guay. Todo se ve genial, que es importante. Vale. Esto por aquí, esto por acá, pim, pam, pum. Toma la casita. Esto por aquí, esto por acá. Vamos a compartir por Twitter de que estamos ya en directo. Hoy menos mal que no hace tanta calor, menos mal. Vale. Vale. Muy bien. Perfecto. Compartimos y listo. Vale, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos a un nuevo directo. Madre mía de mi vida. Qué de tiempo hacía que no hacía directo. Me voy a poner un momentito y escuchar el directo. Vale, en teoría se me escucha bien. Vamos a bajar el volumen del juego un poco. Vale, a ver. Yo creo que ahora se tiene que escuchar mejor, ¿no? Vale. Yo creo que está bien así. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos. 7 de agosto. Madre de mi vida. Estamos en directo, chicos. Lo siento mucho a todos por no hacer directo estos últimos días. La verdad es que no he podido. Me han surgido bastantes cosas y no puedo hacer directo. Ayer, sinceramente, hacía tanta calor en mi cuarto que no podía aguantarlo, tío. Ni sin aire, ni sin nada. Mira. No voy a hacer directo, ¿sabes? Aparte también que estuve liado con el tema de la casa, que haciendo cosas y tal y cual, así que no puedo hacer nada. Lo siento mucho, pero bueno, hoy tenéis doble, ¿vale? Hoy tenéis Crash Bandicoot hoy por la mañana y luego por la tarde jugaremos a Resident Evil 5. Ya sabéis que Dino Crisis lo vamos a dejar apartado por el hecho de que no me deja... no me deja porque se pira, ¿sabes? Se queda pillado el juego y tal. Así que lo he borrado ya del ordenador. Lo traeré jugando en la Play 3, ¿vale? Pero bueno, eso será cuando pase bastante tiempo, ¿vale? Así que bueno, de momento tengo juegos pensados para traer ya, ¿vale? Ya he pensado otros juegos nuevos que voy a traer aquí al canal. Y bueno, esperemos que nos lo pasemos muy bien, que lo disfrutemos y que gocemos. Obviamente Resident Evil 5 tengo ganas de traerlo al canal, que vamos a jugarlo hoy a la tarde. Y bueno, también traeré el 6, supongo también lo traeré. Y ya no sé si los demás o no, porque bueno, el Resident Evil, el 6 no, el siguiente son los Revelation. Y los Revelation, bueno, ahí, ¿sabes? Así que bueno, no sé ya qué hacer, si lo traeré o no lo traigo. Vale, bueno, dejamos aquí Crash Bandicoot donde lo dejamos, ¿vale? Estaba disfrutando de la buena vida. Ya veo. Nuestro malo también está cambiado. ¿Tipo malo? ¡Calla, necio! ¡Pero, señor! Agotas mi paciencia, Oxide. ¡Pero! Déjame. Seguro que este insecto sabe obedecer. Entropy. Viaja al planeta Bermuda. Vigila las naves que se acerquen al generador de Dios. No quiero ningún intruso. A sus órdenes, maldad. ¿Qué forma de dirigir nuestros asuntos? Claro, igual que tú. ¿Eh? Ah. Vale, bueno, pues... Madre mía, hace tiempo que no jugaba, pero bueno... Como lo pusieron gratis y tal en el... En la PlayStation 4. Hostia, qué guay esto. Buah, vaya paranoia esto, ¿no? Lo dicho, como... Yo estuve jugando en el ordenador. Pero lo ponían gratis. En la Play 4. Digo, pues mira. Mejor así. Muy bien. Muy bien.
No me la juego. No me la juego para nada. Vale. Uy, ese hombre con electricidad. Me espera, más difícil. ¡No! ¡Cabrón! Vale, tengo que saltar ahí rápidamente. ¿Cómo se escuchan las zapatillas del crash, eh? Oh my god. Vale. A ver, espérate, ¿dónde y cuándo salto? Me quedo pillado ahí un poquito. ¿Esto le da? Vale. Es bueno saberlo, ¿sabes? ¡Ostras! Vale, hay que jugar con... ¡Ostras! ¡Hijo de puta! Vale, vale. ¡Ey! Le da el triángulo, cojones. Cabrón. Le da el triángulo, hombre. No me fastidie. Oh my god. Man, manda ya un buto acá. Porque es que si no... Vale. Bueno. Madre mía. Oye, esta misión está muy chula, ¿eh? Rayo reactor, tío. Bueno, vamos a verlo. Ah, está bien eso. Está de puta madre. Vale, hop. La zapatilla es como buena. Ah, tío, no me jodas, hombre. Vale. Ah, está bien eso. Está bien eso, está bien eso. Me ha encantado, me ha encantado. Vale, buena. Son unos cabrones. Vale, venga, vamos allá. Cuarto intento. Vale, yo creo que no hacen nada por... Oh, pues de champ vacío eso. Hostia, tío, esto es una paranoia. A ver. Vale, tengo que darle así. Y yo, vaya paranoia, socio.
¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Qué hijo puta eres! ¡Qué mal parido, tío! Me han matado ya 10 veces, ¿sabes? O 12 veces, no sé. ¡Qué mala persona eres! Vale. Vale. Oh. Aquí hay un bicho. ¡Ah! Vale, buena esa. ¡Ah, hostia! ¡Oh! Que casi me lo paso, tú. Sin querer. Eso es de cabrón, ¿eh? Hay que serlo rápido. A ver, que ¡Uy! ¿Cómo se ha caído? Hostia, tío, ¿cómo se ha caído el pavo? No lo entiendo. Vale, ahora. Cuidado con eso. Gracias. Vaya mapa grande, ¿eh? Uy, cuidado. Hostias, esto... ¿qué te digo? ¿Pasa, tío? Normal, ¿cómo andas? Uy, que casi me mato y todo. Uy, mierda. Y si se me hizo corto, ¿eh? Tío, no pude, tío, se me crasheó. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Buenos días, Santi. ¿Cómo andas? Tío, se me partió el juego, tío, en el ordenador. Tengo que jugarlo en la Play 3, si no, no puedo. Tío, pero esto es de cabrón, ¿eh? Así dispara. Uy. Uf, menos mal. He vetado a un bot de esos followers y viewers. ¿Sí o qué? ¿Que había uno? ¿O qué? Ah, mira, sí, no lo vi, no me di cuenta, ¿eh? Este ya estoy pesado. Oye, vaya mapa largo, chaval. Bueno. Joder, tío, el mapa es larguísimo, ¿eh? Mato. Vale, no he visto la caja, tío. No he visto la caja. Carajo, ya, hombre. Ya, hombre. ¿Pero cuánto lleva? Solo 15 minutos, ¿no? Sí, sí, pero el mapa es... Es que me ha matado también muchas veces. Ah, alguna vez me ha matado por gilipollas, ¿eh? Un poco... Toma por culo ya, hombre. Madre mía, qué mapa más largo. Dios mío.
Bueno, ¿cómo estáis, chicos? ¿Cómo andáis? ¿Cómo vais con vuestra vida? Yo, chicos, perdonadme por no hacer directos el viernes y el miércoles, ¿vale? He estado liado y no he podido para nada. Y ayer iba a salir supuestamente... Bueno, ayer por la mañana me puse a hacer cosas en la casa, porque estaba la casa hecho un poquito desastre. También me fui a comprar a hacer la compra, tal y cual. Y bueno, eso me llevó casi toda la mañana entera. También salí a correr. En fin, un espectáculo, la verdad. Un espectáculo muy grande. Y iba a hacer directo por la tarde, pero al final estaba un poco cansado. Me eché la siesta, estaba un poco cansado. Y luego me... ¿Qué hice? Ah, luego me puse a ver una película y tal y cual. Al final se me echó el tiempo encima y digo, tío, es que aparte de la puta calor que hace aquí en mi cuarto, pero es que no sabéis la calor que hace en mi cuarto, tío. ¿Saliste a correr? No, a correrte, que quede claro. No pasa nada, si me das 5 euros te perdono. Bueno, si un día te veo, te invito a una Coca-Cola si quieres. Pero tardaríamos menos en... Eso. ¿Pero qué? ¿Tauna? No pienso perderos también en esta dimensión. Yo me ocupo. ¡Ojo! Bueno, bueno, el Ferrari como es, ¿no? A una vez van las dos cosas igual. No he cagado cero, por favor. Hombre, claro, cero. Está clarísimo. Cero, cero. ¿Hola? ¿Qué, por aquí? ¿Es el agujero este? Ah, mire, por ahí. Cuidado. Que ni nada, ¿no? Vale. Hostia, no me da ni cuenta, tío. La Coca-Cola sabe muy dulce. Sí, la verdad es que sí. Yo ya me acostumbro a la Coca-Cola cero, ¿eh? Yo no sé... Mierda. Menos mal que no eres de los tontos que, la pide del tiempo. ¿Del tiempo? Dios mío, del tiempo. La Coca-Cola hay que pedirla fría. Con un vaso de hielo. Y a mí me gusta con limón. Una rajadita de limón y está flama. Si no hay limón tampoco pasa nada, ¿sabes? Tampoco me voy a morir. Pero con limón está muy bien porque así sabe más refrescante, ¿sabes? Mierda, jodín. Sí, sí, hay que ser un poco subnormal. Muchas trampas hay aquí en este mapa, tío. Me raya mucho lo del tema del tiempo, de la dimensión esta rara, ¿sabes? Vale. Vale, espérate, espérate. Yo prefiero la pésima, la verdad. Me sabe mejor. ¿Te sabe mejor la pésima? Yo la he probado, pero soy más de Coca-Cola, la verdad. Siempre he sido más de Coca-Cola. Antes bebía mucha Coca-Cola normal y corriente y me pasé a cero. Y la verdad que esta... Me gusta mucho la Coca-Cola cero, la verdad. Es más, ayer compré Coca-Cola cero. Oh, no puede ser. Qué hijo puta, se mueve todo, vale. Lo malo de los precios en los que andan últimamente. Claro, todo ha subido de precio. Vale. Hola. Tío, esto es una puta paranoia. No, lo estaba haciendo bien, coño. Lo estaba haciendo súper bien.
Pues sí, tío, los precios la verdad que se notan un montón. Ayer hice la compra en el Carrefour y me costó todo lo que compré. Obviamente tenía muy pocas cosas en el... Joder, ¿por qué le di al triángulo, coño? Y tenía muy pocas cosas en el... en la nevera. Buena esa. Y me gasté 200 euros ayer, tío. 200 pavos. Hostia, como es por ahí, tío. Creo que casi 2 euros la Coca-Cola de 2 litros. Y sobre la 1,5 la... 1,5 la Pepsi de 1,75. Ostras, es caro, ¿eh? Está caro de cojones. Me acuerdo yo que una Coca-Cola antes te costaba 80 céntimos. Creo que era la lata. ¿Sabes? Una lata a 80 céntimos no está mal. Vale, ¿aquí qué coño tengo que hacer, tío? Joder, tío, me cago en la puta. Es que no me da tiempo. Bueno. Me están matando muy tontamente, ¿eh? Por eso me están matando muchas veces. Una lata son 73. Sí, pero una lata 80 céntimos. Bueno, ahora mismo creo que está a 90 céntimos, creo, o más, No estoy seguro, No me eché mucha cuenta porque tampoco es que compré mucha Coca-Cola. ¿Esto me da? Para que veáis lo fácil que era, Con lo fácil que era. Pam, 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 pam. ¿Qué cojones? Hola. Ah, vale. Madre mía. Bueno, una lata. Yo bebo agua. Yo bebo agua y punto. Está 11 veces, creo, 15 veces me han matado, Madre mía, me han matado un montón. Bueno, chicos, por cierto, hoy a la tarde, como estáis viendo en el título, Resident Evil 5, ¿vale? Empezamos la historia de Resident Evil 5. ¿Os gusta Resident Evil 5 o no? Está chulo, ¿no? Lo que pasa es que a Chris le ponen un brazo, le ponen un bíceps, tío. Hiper mega chetado, ¿sabes? Pero hiper mega chetado, que es en plan, ostras puta, tío. Pero está, os habéis colado, ¿no? Tres pueblos, ¿no? Poniendo a Chris Redfield con un bíceps que le mide por lo menos 40 centímetros de grande. El bíceps, estamos hablando, no,
No pensemos mal. Vale, crasterizado se llama la misión esta. Vamos allá. Tito, tatito, tito, 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 tito. Oh. Yo últimamente bebo una Coca-Cola cero de dos de estas, de 0,60 céntimos. No sabe muy bien, pero con hielo me sabe igual que el resto, así que ni tan mal. Soy pobre. Bebe agua, tío, es mucho mejor. Yo la Coca-Cola... Mira, para beberme una Coca-Cola me tiene que apetecer lo primero. Por eso he comprado, porque de vez en cuando aquí en mi casa me apetece beberme una Coca-Cola fresquita, ¿sabes? Pero... pocas veces... Hostia, que eso desliza, vale, está bien eso. Espérate un momentito. Que creo que se ha pirado el sonido aquí. Vale. Ya te digo que muchas veces no... Por ejemplo, el viernes fui a un mexicano a comer. Que me encantó, por cierto. Y... y me pedí una Coca-Cola cero, tío, porque me apetecía un montón. Una ¡hostias! Me cagó la puta, tío. Una vez... a ver si me ves otro vicio y ya la verdad... sí, eso sí es verdad. Una vez empieza... es una locura. Oye, está mucho... muy guapo este. De verdad, el Crash Bandicoot este me ha encantado, tío. Por los colores, los mapas que tiene. Me ha fascinado muchísimo. Que te juega que ahí no llego. Vale, vamos a esperar que explote todo. Además que yo puedo beber agua del grifo, o sea que no tienen cloro ni mierda. Ah, yo también bebo. Es más, es la que bebo siempre, ¿sabes? ¡Uy, qué es esto! ¡Oh! ¡Uy, qué chulo! Este qué chulo, tío. Coño, vaya bicharraco grande, ¿no? Hostia, tío, vaya paranoia esto, ¿no? Vaya pasada, tío. Vaya puta pasada, qué guapo. Hostia, el butacán de la máscara, tío. Vale. Pues espero pillarte jugando al Resident Evil 5. Sí, hoy me estás jugando. Hostia, esto es el. Hola. Está bien eso. Nah. Paso de jugar el bonus, la verdad. Ah, está bien eso. Lo de hecho está bien y todo, tío. Vale, oh. ¡Yuhu! ¡Uy! Quieto parado.
Esto de que deslice el suelo es una puñeta que flipas, ¿eh? Este es otro igual, ¿no? Pero, tío, si le estoy dando... Si le estoy dando, me cago en la puta, tío. Oye, ¿tú de qué trabajas, tío, normal? Buena esa. Está bien jugado, está bien jugado, está bien jugado. Me paranoia un montón eso, ¿eh? Ah, está bien eso. Le he dado al cuadrado para que me lo mate y no me lo ha matado. Me encanta. Hola, tío, pero me cago en la puta madre ya, hombre. Me están matando por gilipolleces, de verdad. Digamos. Me enteré hace dos días que existe un mod del Code Verónica que te pone los doblajes en español. No son profesionales, pero no están nada mal. Me entraron una gana de volver a jugar, así que no veas. De momento soy panadero. Uf. Panadero, tío, tienes que madrugar como un demonio, ¿no? Tú eres el que abre las calles de tu pueblo, ¿no? Supongo. Vale. Me cago en la puta. Uy, cuidado. Otra vez, bicho. Yo tengo también... Tenía un amigo que era panadero también, tío. Y lo pasaba el pobre... Se tenía que levantar súper... Mierda. Se tenía que levantar súper temprano, tío. Más o menos, sí. Normalmente a las 3 de la mañana. El día que más temprano es a las 10. Uf. Pero porque tú también preparas el pan, ¿no? Supongo. O solamente repartes. Es que mi amigo solamente repartía el pan. Pero no veas, tío. Eso, el pobre estaba machacadísimo, tío. Y aparte, obviamente un poco puteado, ¿sabes? ¿No lo he cogido? Vale. Vamos, el que se ha hecho un perfe en este juego es para darle un premio, vamos. De verdad, ¿eh? No veas. Buena esa. Yo hago el pan, de repartir se encargan los demás. Ah, vale, tú haces el pan, ok. Ya ves, tío. Pues, uff, qué paliza. Pero tú estás estudiando algo. Opa. No puede ser. Me cago en la puta madre. Estamos cerca ya del final, creo. Que sinceramente ni lo he visto, ¿sabes? También lo que pasa es que necesito demasiada concentración, ¿sabes? En este juego. ¡Vámonos!
Estudiar no es lo mío. Intenté hacer un FP de informática, pero las clases me aburrían demasiado. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Porque a mí también me han aburrido. Yo tengo el grado medio de informática. Yo soy informático. Y la verdad que sí que también. Te voy a decir que aburre, sinceramente. Aburren bastante. Y también es verdad que los profesores hacen que no lo hagan, que no se hagan más divertido, por así decirlo, las clases. Más dinámico, ¿sabes? Si lo hacen más dinámico las clases, más divertida, con muchas más prácticas y tal, pues mira, se hace más entretenido. Pero en este caso no lo hacen, así que es un muermo, tío. Es un puto muermo. Pero bueno, al juego espacial. Venga, vamos a darle. Tú eras de Galicia, ¿no? Me dijiste. ¿Galicia, Asturias? Ahora no me acuerdo dónde eras tú. Me dijiste que sí, ¿no? De Galicia era. Uy, mira, pues tío, se me está antojando una Coca-Cola bien fresquita, tío. Chicos, estamos de nuevo en directo. Ha petado el ordenador. Lo siento muchísimo, pero ha petado. Vamos a ver si me sale la buena conexión ahora. A ver. Vale, conexión excelente. Magnífico. Vale. No sé qué ha pasado, la verdad. Yo te digo que no sé qué coño ha pasado. La cinemática, por desgracia, no la habéis podido ver. Qué desastre, de verdad, ¿eh? Qué puto desastre soy, tío. Bueno, yo no he tenido culpa. Hoy no he tenido culpa yo. Ha sido simplemente el ordenador. Pero bueno. Ese internet, bueno, yo me cago en su muerto el internet de los cojones. No ha sido el internet, tío, normal. No ha sido el internet, ¿eh? Ha sido el ordenador. Que de repente se ha quedado la pantalla en negro. Vale, yo tengo dos monitores. Yo tengo el de enfrente de aquí y aquí donde tengo la Play 4, ¿vale? Y de repente la pantalla del ordenador se ha quedado en negro y se ha reiniciado. Y digo, no jodas. Y efectivamente, no jodas, que me jodió porque no ha funcionado, ¿sabes? Sin sentido, chicos, lo siento muchísimo, de verdad. Suceso de dimensiones terribles. ¿Esto qué es, tío? Vale. Como que se está volviendo loco la... Vale. Vale. En el universo, los Bandicoot son una plaga. Los exterminamos como si fueran moscas. Oh, qué moderno. Madre mía. Está bien eso y no llega. Está bien. Algunos los tienen como mascotas, pero a mí me dan asco. Prefiero las arañas. Estupendo. Arañas, elefante. Tantas patitas de las que tirar. Oh, qué bien. No, hija de puta. Qué cabrona. No.
Joder, tío. Me voy a otro lado, me cago en la puta. Y lo estaba jugando en PS4 entonces o en PC, es que no me enteré yo. Lo empecé a jugar en PC. ¿Qué pasa? Que lo sacaron en Play 4. Pero, como yo soy subnormal, yo formateé el ordenador, ¿sabes? Y perdí la partida entera. Mierda, no llego ahí. Lo pusieron en Play 4 gratis con el PlayStation Plus y lo jugué desde PlayStation Plus, desde Play 4, para pasármelo entero del tirón. No. Joder, tío, en serio. Fíjate que es fácil la mierda esta, ¿eh? Pues no, yo soy tan torpe de verdad. ¡No! Ni me cae, cabrón. Se me mueve en el momento justo. No, no llega ahí. No llega aquí, hijo puta. Qué cabrón. Porque si me voy por ahí, no creo que... Vale. Joder, madre mía. ¿Qué dices? Activa los láseres de seguridad. ¿Qué coño? ¡Oh! Basta, no me va a engañar un pulgoso. Es tu fin. No. Ah, estaba intentando jugar a Resident, pero no me deja. Cosas más raras. Corre, 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 corre. Ay, vale, que me deja la... Vale, 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 vale. Vale, vale. Es el siguiente, es el segundo. No. Vale, tengo que hacerlo rápido, ¿eh? Tengo que hacerlo muy rápido. No, no, pero no me da tiempo ni muerto. No. ¿Qué hijo de puta eres? Qué hijo puta. El Resident Evil lo voy a jugar en PC, porque lo tengo en la Play 3, pero tengo que traer la Play 3 y de ese rollo. Y me da una pereza enorme, ¿sabes? Está abajo. Magnífico. Nada más que tengo que dar, tengo que bajar, ¿eh? Rápido, rápido, rápido. Son unos cabrones, tío, esta gente. ¡No! ¡Aplastaré a este bicho! ¡Que viene! ¡Que viene!
Hostia, no sé ni cómo lo he hecho, chaval. ¡Le he dado! ¡Joder, que me lo he pasado! ¡Vamos! ¡Malditos Bandicoots! ¡Twin Sanity! ¿Me lo he pasado? ¿Lo conseguimos? Sí, en equipo. ¿Qué sucede? ¿Eres incapaz de completar la más sencilla de las tareas? No. Por suerte, ya no necesito tu... bufones. Ayuda. No. No, porque no es compatible, creo, ¿no? O sí. Aparte, creo que sí, te tendría que dejarlo. Sí. Te tendría que dejarlo. Muy bien, pero me gustaría volver a casa. Claro, todo está en orden y te llevaremos donde quieras después de un descansito. Ahora, de momento, puedo llevaros a la capital culinaria de este universo. Ciudad Neón. Chimichangas. ¿No lo hemos pasado entonces el juego? Sí, ¿no? ¿O todavía sigue más del juego? ¿Te imaginas que se me ha quedado buguear el ordenador justamente cuando solamente me faltaban 10 minutos de juego? Soy la polla. Ah, pues no, mira, hay más. Dimensión... ¿De qué año? 2023. Vale. Mira, pues vale. Pues no sé, me dejan jugar todos los juegos menos el resto, no sé qué pasa. O puede ser que se te haya bugueado, ¿no, tío? Es raro, porque en teoría se te tiene que dejar de jugarlo. En teoría se te tiene que dejar jugarlo. Pienso yo. Porque si lo compras en Play 3 en la tienda digital y luego tú puedes jugar... Es que está disponible para jugar en Play 4, porque a veces no estaba disponible para jugar en Play 4, pero eso no te deja. ¿Sabes? Y que lo digas, Crash. Nos encontraremos con los demás después de explorar. Bien. ¿Y los camiones de comida? Vale, buena esa. Vale. Qué de colores, tío, me encanta. No, cago en su puta madre. Pues no sé, me deja jugar todo. No sé qué pasa. No sé, no sé, la verdad, ya te digo. No, no, digo en PC no me deja jugarlo. Ah, vale, en PC no te deja jugarlo. Vale, ahora lo he entendido, coño. Algo para comprarlo, pero coño, yo lo compré en 23. Claro, no te merece la pena. Es tontería. ¿Qué coño?
No, tío. Hostias. Hijo puta, ¿no? El bicho este. Pues ayer estuve haciendo una pequeña prueba. Bueno, ayer no, el otro día, el martes creo que fue, si no me equivoco. De cómo se veía el juego en el ordenador. Y tío, se ve que no veas, ¿eh? Se ve de putísima madre, tío. What? ¿Por qué no se ha enganchado, tío? ¿Pero por qué no te enganchas, tío? Me cago en la puta. De verdad, hay algunas cosas que me saca de puto quicio. Buena esa, sí señor. Muy buena, me encanta. ¿Pero por qué no te engancha? Madre mía, dividida, ¿qué coño? ¿Qué pasa? ¿Que no engancha a ese o qué? ¿Hay un bug ahí o cómo va esto? ¿Y ahora sí? No, espérate, era este. Ahora sí, yo me cago en su puta madre. Vamos, esto es lo más grande del mundo. Me pone que no se encontró xlive.ddl, pero cuando se intenta descargar sale error. Creo que se ríen de mí. Ah, DDL, no, DLL, vale, eso te falta un archivo DDL, compañero. Tienes que buscarte el archivo que te falta. Hostia, tío. Esos archivos de DLL te los puedes buscar por ahí, ¿eh? Que no hay problema. Y no llega, hijo puta eres. Y bueno, como para encontrarlo. No, se encuentran fáciles, ¿eh? No te creas. Tío, ¿en serio? No verá que tengo que liar con la mierda esta, ¿eh? Hijo de puta, tío, es que me... Ay, eso digo yo. Venga, vamos allá. ¿Pero por qué me das, tío? No entiendo. Carajo. Vamos a mamarla.
Joder, esto va a costar tela, tío. Esto va a costar mucho. ¿Cómo va esto, tío? Joder, tío. No entiendo, ¿eh? Esto no sé cómo coño voy a hacerlo. Cago en los muertos de Satán. Uy, me saca de quicio esta mierda. Pero ¿por qué no llegas, tío? Si has pasado por al lado. Pero llega, cabrón. Tengo que pisar las cajas del medio, puede ser. Casi lo consigo, tío. Casi lo consigo, ¿eh? Así. Uf, me cago en... Juego en mi vida los juegos. Bueno, los antiguos juegos sí, pero casi nada. ¿A qué juego? ¿A este? Hostia, mierda. Qué lento, de verdad. Estoy lento. No. Ah. Este que lo fue lanzado en 2020, si no me equivoco. Pero es un juegazo, ¿eh? Te lo recomiendo que lo juegues. Vale, No, hombre, otra vez esto no. Pero ¿por qué no salta, tío? Es que de verdad me toca la polla, ¿eh? No, eres un cabrón. Porque estás robando los cojones ese ahí, tío. El hijo de puta ese. Ay, Dios santo. Buena esa. Buena, está bien. Madre mía, 29 veces, tío. No. De verdad, me cuesta algunas veces reaccionar los botones que tengo que dar a la vez, ¿sabes? Toma por culo ya, hombre. A los muertos ya me lo pasaba a poner más, tío. Joder. Han matado 32 veces, por lo menos. 32 putas veces, tío. Flipante. Pues, a ver, tú habrás jugado igual que yo también con los antiguos, que jugaste al 2, al 3, al Tasting Racing. Supongo que habrás jugado a esos. Yo a todos esos también los he jugado. Yo también jugué al de la PSP. No, al de la PSP no. El de la Game Boy, perdón. El que me faltó por jugar fue el... ¿Cómo se llama? El... Lucha de Titanes o algo de eso. Algo de Titán se llamaba. El juego. Y estaba muy guapo. Bueno, no estaba muy chulo en ese momento, obviamente.
Ya ha bajado bastante. Pero este tío que estoy jugando, que es el 4, este que sacaron en 2020 o 2021, no me acuerdo bien, está guapísimo, ¿eh? Está muy, muy chulo. Tienes un montonazo de cosas, tío. El tema de las máscaras, de que si... las dimensiones y todo ese rollo de voltearte, hacer las cosas más lentas, hacer la, un giro fuerte de eso. Está muy chulo y te da mucha vida. Eso sí, lo que pasa es que te alguna vez te saca de quicio porque tienes que combinar muchas cosas, ¿sabes? Como estáis viendo. Y en los anteriores directos también, ¿sabes? Que vamos, este es el tercer directo, si no me equivoco, de este juego. Pero bueno. Venga, vamos allá. Ahora también se queda pillado la Play 4, ¿te imaginas? Ah, también maneja a varios personajes, que también está muy chulo. Vale. Buah, no llega ahí. Y no llega, eres un hijo puta. Puto cocodrilo. Sí, estoy dando a absorber, tío. ¿Por qué no le da? I don't understand you, bro. Vale. Puta TNT. Vaya, mejor no pensar en eso. Ah, que vuelve a vivir. ¿Será cabrón? Oh, ¿significa eso que tengo potencial como franquicia? Vale. Será por aquí, ¿no? Que soy una franquicia. ¿Podría abrir un restaurante en un aeropuerto? Vale. Vale, vamos allá. Let's go. No, mierda, tío. Ah, qué pena, joder. Lo estaba haciendo bien, ¿eh? Oh, me acaba de bajar un follow. Un seguidor. Es curioso, me hace mucha gracia
Pero la gente que le da el botón de seguirme del tirón sin conocerme y sin ver el contenido que subo del tirón es en plan. Uf. Al milímetro. No, eso no, eso no, eso no, hombre, eso no. Lo estaba haciendo bien, puñeta. No. Joder. De verdad. Me matan algunas veces que son gilipolleces, porque es que son gilipolleces. Como por ejemplo esa, ese salto, vamos, el salto del avestruz, vamos, madre mía. No, me ha salido mal, he empezado mal el salto. Bueno, yo te seguí solo por el Verónica, no sé qué más subías, ya, pero hombre, has quedado aquí, es que hay gente que me hace muchas gracias, ¿sabes? Que por ejemplo, la gente viene, dice hola, ve el contenido que yo que sé, que le gusta, y de repente ya no lo ves más, ¿sabes? Y dejan el botón de follow, que a mí sinceramente me da igual, ¿sabes? O sea, más seguidores, ¿sabes? Pero es en plan, no sé, tío, si te gusta realmente el contenido lo ves, pero. Y hombre, bienvenido sea todo el mundo. Y ahora, porque he visto una en mi futuro. Oh, qué dolor por Dios. Soy yo que dolor de cabeza. Esa es la aventura, es la especialidad local. Espero que sea algo picante y frito. Sabe, pero no sé si me entendéis. ¡Bum! Alejo. Cuidado con esto. Buena esa patada increíble. Pero es así, la gente te. Si te entendemos, si al menos yo sí. Claro, es que me explico algunas veces como un libro cerrado. Vale, me he confundido el botón. Me explico como un libro cerrado. ¿Sabes? Hay gente que yo sé. Imagínate, subo Minecraft, ¿vale? Y la gente, pues, le da. Aunque haga un directo de Minecraft únicamente, ya le dan follow, ¿vale? Y claro, después saben que, bueno, que subo más variedad. Buena esa, Rubén. No, sí, tenerte seguidores no, 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 es tontería, sí. Claro, a mí, yo... No sé, yo para darle follow a alguien, por ejemplo, tiene que ser en plan que lo vea un par de días seguidos, ¿sabes? Primeramente que me entretenga, no por el juego que suba. Porque yo no... Yo no veo a la gente por el juego que suba, la verdad. Yo la gente que me entretenga. Si me entretiene, me da igual. Por ejemplo, os pongo el ejemplo más claro del mundo. Yo veo a Alex el capo porque el tío se me entretiene, ¿sabes? No por otra cosa. Y claro, es una paranoia porque sube juegos que no me gustan, pero... Le estoy dando el R2, ¿eh? Ahí lo dejo. Maldita sea. Que se pasa por el forro del juego lo de que le doy el reto, tío. Es darle porque me da cosa dejarlas aquí. Así soy yo. ¿Sabes? Pero es así. No sé, No. Vale, ahí. ¡Sí! ¡Sí! ¿O no?
Vale, hop. Vamos a esperar a que explote todo esto. Es que Ale es un crack. Claro, a ver, un crack. A mí me entretiene mucho ese hombre, ¿sabes? Pero ¿por qué no salta, tío? Es que no entiendo, pero no se pega a la pared. Pero... a la basura, que es donde tengo que estar. ¿Sabes? Es una cosa rara. Pero que en verdad me da igual, ¿sabes? Si quiere la gente seguirme, pues que me siga. Por ejemplo, aquí está un tío normal. Que este hombre me seguía por Code Verónica y el tío... sigue aquí. ¡Hasta luego! Vaya usted con Dios, buen muchacho. Vaya usted con Dios, buen muchacho. Buena gente eres. ¡Qué pasada! Venga, que no me llega. Que no llega ahí. Lo que tú quieras. Yo si le estoy dando al cuadrado para que pegue la patada, ¿por qué no la pegas? ¿Eh? Hijo de puta. Ahora sí y antes no. Y ahora no. Ahora sí y antes no. Buena esa, anda que salto también el menú. Pero tío, por Dios, salta más. Es que no saltas una mierda, qué malo soy de verdad, eh. Me estoy poniendo de mala hostia ya. ¿La habéis visto? ¿Qué no salta? ¿Por qué no salta? ¿Eh? ¿Por qué no salta? ¿Qué pasa? ¿Tengo que meter el dedo, reventar el dedo contra el mando o qué? Meter un dilo para adentro para que saltes. Bueno, pues cuando tú quieras saltas, ¿eh? Gracias. Buena esa. No me he dado cuenta que tenía que cambiarme de carril. Madre mía. Mío, ya me va mal. No solo era un archivo, eran como 10. Vale, venga, vamos. Bueno, y ayer es que hubo en Twitter una pelea de la novia. Bueno, de la ex del Alex el... Joder. Del Alex el capo diciendo mierda sobre él. ¿O cómo va esto, tío? ¿Por qué soy tan malo jugando a este juego? Vale. A la playa. Ah, vale. Vale, tengo que cambiar, tengo que ir por esa dirección. Joder, tío, con los saltitos los cojones, macho. Anda que los saltitos son lo menos. Que como te pongas a coger cajas. Tienes que esperar a que te salga el botón, si no, no te sale.
Pues salta, coño. Tu prima va a coger esa caja. Tu prima. Cuidado, muchacho. Hostia, que me ha atropellado, tío, en serio. Pensaba que me iban a empujar nomás. Ese va sin poner el intermitente. No preguntéis cómo me lo he pasado, porque no tengo ni puta idea. Menos mal. Uf. Nivel completador, apunta. Perfecto. Continuamos, sí señor. Madre de mi vida, lo que me está costando a mí. No voy a usar nada del ordenador por si acaso, porque estoy viendo que me va a petar otra vez, tío, por si acaso. Así que no quiero. Pues búscate los archivos que te van faltando, tío, normal. Seguramente te va a ir mucho mejor, ¿eh? Te lo digo.